Silencio, niños, por favor. 1, 2, 3. Grabando. ¿Tu nombre? Mi nombre es Viviana Meneses. ¿Cuál es el tema de tu obra? Bueno, el tema de mi obra es la naturaleza. Yo la quise enfocar más que todo la relación entre los humanos y la naturaleza, mostrar que nosotros los humanos siempre creemos que tenemos la razón, que nosotros vamos primero, pero nos hemos dado cuenta que por efectos secundarios como el calentamiento global, el fenómeno de la niña, del niño, esos cambios climáticos, que son problemas que nosotros hemos ido causando porque siempre ponemos primero nuestras necesidades, todo para nuestra conveniencia, nuestra facilidad, y nunca tenemos en cuenta la importancia de la naturaleza. Como influencia artística, utilicé principalmente a De la Espina. La principal técnica que utilicé fue el óleo sobre diferentes cosas, por ejemplo, la madera, el lienzo. En una ocasión pinté una olla, pinté también llantas, las cuales representan el contraste que yo quería evidenciar en mis obras, porque muestran la naturaleza sobre las llantas, que es el medio en el que nos transportamos, lo que usamos a diario, porque basamos prácticamente toda nuestra vida en transportarnos de un lugar a otro, y siempre lo hacemos en carros, buses, y estos implican llantas. ¿Qué me dejan estos 2 años? No sé, me dejan muchas cosas. Fue un proceso bastante duro, empezar como de cero, de no saber nada, no tener ideas, uno llegar a la segunda hora y uno, ¿qué hago? Y ya en este momento, es un momento en el que uno ve cualquier cosa y está pensando en arte, está pensando en plasmar sus ideas. Cuando sabía que tenía que hacer una obra, después de un tiempo sabía que era una forma de liberar todo el estrés que le da a uno el IB. Sabía que era un momento para pensar en mí, para pensar en lo que me gusta, en el arte, enfocarme hacia la naturaleza, que es de las cosas que más me gustan, y no estar tan pendiente de tengo que hacer este ensayo, tengo que escribir, tengo que hacer esto, sino relajarme y divertirme, porque es lo que más me gusta.